Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un desempaquetado diferente. Estamos hablando de una cámara que graba en 360 grados, pero incluye 6 lentes tipo ojo de pescado. La marca es Pano S. ¡Vamos con el video! Listo, señores, empecemos mostrándoles a ustedes qué es lo que se incluye dentro de este paquete. Pano S es la marca y el modelo. Vamos a retirar la parte frontal y lo primero que vamos a encontrar es el manual que nos va a proporcionar información de cómo poder editar los videos y también el programa que se recomienda para ello. Aquí tenemos la cámara, vean ustedes. 6 sensores. 6 sensores. Vamos a dejarlo por acá y vamos a ver qué otras cositas más tenemos por aquí. Está pesadito esta cajita. Vamos a tener aquí un control para poderlo controlar a distancia. Perfecto. Vamos a tener acá el cable cargador, ¿no? Y finalmente, tenemos acá las baterías, 3 baterías. Y algo más, sí. Y un cable USB y USB tipo C para poder transferir la data de la cámara a nuestra computadora. Vamos a darles especificaciones y mostrar lo que vamos a tener en la parte exterior de esta cámara. Ok, vamos a mostrarles a ustedes lo siguiente. Para poder colocar las baterías, nosotros tenemos unas flechas. Hay que girar esto en la dirección que nos indica y vamos a poder retirar la tapa y colocar las baterías. Como ven, hay una de ellas que nos va a indicar cuál es el positivo y negativo. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer el match con la base, ¿no? Cuál es positivo, negativo, ahí está. Y listo, una vez colocadas las baterías, nuevamente lo que hacemos es colocar la tapa inferior. Vamos a ver que tenemos acá un orificio para poderlo colocar en una base o trípode. Vamos a contar con una entrada USB tipo C para una rápida transferencia de datos. Y acá tenemos la entrada para poder cargar, ¿no?, la cámara. En la parte superior nos encontramos con una pequeña pantalla que nos va a dar la información, ¿no?, cuando estamos grabando o capturando una imagen. Vamos a tener el botón de prendido apagado, el botón de captura de video y el botón de captura de imágenes. Y acá tenemos el micrófono. En caso de que ustedes quieran hacer la transferencia de datos en forma manual, vamos a encontrarnos que cada sensor, o digamos cada cámara, vamos a retirar la tapa, va a tener su propia tarjeta micro SD. O sea, vamos a tener 6 tarjetas micro SD. Lo que recomiendo es simplemente transferir la información en forma o por medio del cable USB. Yo creo que va a ser mucho más rápido, ¿no?, que estar sacando la tapa y retirando las tarjetas micro SD de cada sensor. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros en la parte exterior de esta cámara. ¡Wow! La Pano S tiene la capacidad de poder grabar video a 360 grados con una resolución de 3840x1920 a 30 fotogramas por segundo en 4K como máximo. Y fotografías en 360 grados lo va a poder capturar a una resolución de 7680x3840 a 8K. Lentes, contamos con 6 con una apertura f2.4 tipo ojo de pescado y trabaja en el formato MP4 y JPG. Materiales es de aluminio y plástico, o sea policarbonato en algunas áreas. Va a incluir un micrófono o tiene un micrófono incorporado. Su dimensión es de 12 centímetros por 8 centímetros. Su peso es de 1.6 kilogramos, ¿no?, o 1600 gramos. El almacenamiento va a trabajar con tarjetas micro SD y va a poderse transferir la información o la data por medio de un cable USB tipo C que se incluye. Baterías de 6000 mAh que nos va a dar un aproximado de 90 minutos. Y vamos a contar con un control remoto que va a tener un rango de distancia de unos 30 metros. Vamos a prender la cámara para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a visualizar en la pequeña pantalla. Bienvenidos. Y ahí ustedes tienen que nos va a aquí mostrar que estamos en el modo de cámara y que vamos a poder capturar hasta 1700 imágenes a 8K. Y si ustedes quieren ir a la grabación, simplemente apretan acá y vamos a ir a el... A ver, otra vez. Ahí está, ahora sí. Estamos ya en el modo de grabación, en donde vamos a poder grabar hasta... está grabando en estos momentos. Vamos a parar. Ok, ahora sí.
Y ahí ustedes pueden ver de que vamos a poder grabar en 4K y tenemos un máximo de tiempo de 1 hora con 24 minutos. Entonces, esa es la información que nosotros vamos a obtener dentro de esta pequeña pantalla. El producto se ve prometedor debido a que yo he estado viendo un video y la calidad es superior a cualquier otra cámara en 360 grados, ya que no vamos a ver se amplía la imagen, sino que se ve en 360 grados mucho más nítido y no tan ampliada la imagen o estirada. Entonces, eso es uno de los puntos que vamos a tener favorables al momento de grabar con este tipo de productos que cuenta con 6 cámaras. Entonces, punto positivo por ese lado. Ahora, el problema va a ser la edición debido a que acá tenemos 6 cámaras y al descargar la data o la información, eso significa que tengo que descargar 6 videos, no para poder hacer un solo video. Y lo que hace ya el programa es poner todos estos videos juntos y darnos ya la grabación en 360 grados. El programa es uno que recomienda la compañía. Dentro del manual ustedes van a leer y van a poderlo descargar a su computadora en forma gratuita, al menos para poder probarlo. Y en caso que tengan otro programa que puedan ustedes también utilizar para este tipo de videos, bueno, lo van a poder hacer, me imagino yo, ¿no? Pero eso va a ser ya el punto que vamos a ver en el revisado, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es salir a la calle y poder grabar para más adelante presentarles un video, ya que no puedo poner las dos cosas juntas, ¿no? Un video como este y un video en 360 grados. Así que estén atentos a mis próximos videos en donde ya vamos a presentarles a ustedes la grabación en 360 grados. Ya saben, en caso que deseen saber más de este producto, debajo de este video en el área de descripción vamos a dejar el link. La verdad que me ha gustado, se ve algo distinto y la calidad, wow, es superior. Así que no veo las horas de poderles mostrar la calidad de grabación. Y este es mi videito del día de hoy, señores. Si les ha gustado, a mí sí me ha gustado, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google. Mi nombre es José Tecnofanático y nos vemos en un próximo video. Chao.